Buenos días. Estamos en Golf Las Américas y nos recibe su directora, Ana Reyes Mendoza. Ana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, José. Bienvenido a Golf Las Américas. Día ventoso hoy. Mira, estamos con esto, que de 365 días al año tenemos apenas 5 con este viento, pero nos ha tocado todo junto. Y ya sabemos que esta no es la tónica de esta zona, pero bueno, es lo que nos toca. Y quieras que no, esto le da un poquito más de vidilla al juego, ¿no? Es como para darle un poquito más de emoción, si acaso. Otro aliciente y te cambia el campo un poquito. ¿Está bien? ¿Sí? ¿De vez en cuando está bien? No está mal. Vamos a darle la parte positiva a todo. Y puesto que no es habitual, pero bueno, nos tocó, pues lo vamos a tomar. Ha terminado el año 2021. ¿Qué resumen hacemos de este año que ha pasado? Pues mira, del 2021 sí es verdad que ha sido un año como agridulce, porque hemos empezado con la ilusión de que el 2021 el COVID nos diera una tregua, pero no ha sido así y nos ha tenido en vilo todo el año. Estábamos como en una montaña rusa. En mayo teníamos la ilusión de que aquello arrancara, no arrancó. Luego quiero agradecer mucho a los residentes que respondieron en la época de verano, de verdad que sí, que gracias a ellos pudimos seguir con nuestra actividad. Luego en septiembre pensamos que también iba a ser un buen mes y no lo fue, pero bueno, mira tú por dónde. Los meses de octubre, noviembre y diciembre fueron quizás, yo me atrevería a decir que fueron los mejores meses de hace quizás 20 años. Estamos súper contentos por esta resurgir del golf. La gente tenía ganas de venir y nosotros los hemos acogido con los brazos abiertos porque estábamos encantadísimos de que estuvieran otra vez por aquí, de verdad que sí. Eso mismo te iba a preguntar, que el último trimestre, hablando con otros campos, me decían que había sido un último trimestre muy, muy, muy beneficioso, muy, muy bonito, y que sobre todo noviembre había sido espectacular, que muchos campos habían batido récords. ¿Ocurrió también lo mismo entonces? Sí, correcto, sí, eso ha pasado y hemos estado pues intentando dar a nuestro cliente lo mejor que tenemos, nuestras mejores instalaciones, de una manera segura, que el cliente viniera a disfrutar del golf, porque ellos tienen que estar quizás fuera de toda... Ellos tienen que ser los protagonistas en este momento y poder darles las mejores instalaciones posibles, con las mejores condiciones y seguras sobre todo. Y eso es lo que hemos hecho a lo largo de este tiempo, del 2021, y seguimos haciendo. Llevamos casi 2 años ya con el estado de la pandemia. Y ¿qué os ha enseñado esta situación? ¿Qué habéis cambiado? ¿Qué protocolos habéis implementado en el campo para que la situación sea lo más segura posible? Pues mira, nos hemos adaptado a cada una de las condiciones y estipulaciones pues, del gobierno, de las entidades competentes, uh-huh. Para ofrecer al cliente el sitio más seguro posible, que el cliente venga y se sienta a gusto, que sienta que está en un sitio donde se han llevado a cabo las normas. Y bueno, hemos puesto pues de todo. En el campo hay puntos de gel para que la gente pueda usarlo. En la Casa Club, sobre todo, es donde más hemos insistido en tener estas normas, porque quieras que no, el campo, al ser un lugar abierto, los clientes se sienten más seguros. Les hemos insistido, sobre todo, mantengan la mascarilla en caso de que esté muy cerca de otra persona, pero ellos son bastante conscientes. Yo creo que ellos lo han hecho muy bien. Y por nuestra parte hemos puesto todos los medios. Afortunadamente el golf, y lo digo y lo repito, es un deporte muy seguro al aire libre. Prácticamente imposible contagiarse. Correcto. Y ya te digo, si se siguen correctamente los protocolos, el deporte del golf es muy, muy seguro. Sí, bueno, de hecho, te digo, yo creo que es uno de los deportes que ha crecido con esto de la pandemia. Uh-huh. Yo creo que la Federación Canaria, además, creo que está en una de las... creo que es la quinta o la sexta de España, ha crecido en número de federados. Uh-huh. Y eso es muy importante, que el cliente haya seguido contando con este deporte, porque les daba la oportunidad de salir, de evadirse de todos estos problemas que tenemos, que no ha sido agradable para nadie, y ellos se han sentido seguros en los campos de golf, y eso es importante, y se ha demostrado también con los residentes que nos han visitado a lo largo de todo este tiempo. Como hemos visto, el último trimestre ha sido muy positivo para los campos, afortunadamente, pero ¿y cómo son las previsiones para 2022? ¿Qué previsiones de reservas? ¿Tenéis ya reservas que están llegando para el campo? Sí, los clientes de golf son clientes muy previsores, entonces normalmente suelen hacer reservas con mucha antelación, y de hecho ya tenemos reservas. Nosotros ahora para
lo próximo ya es el verano, porque prácticamente el invierno, esto ya está todo, apenas nos queda un mes y medio de temporada alta, que ha sido, reitero, ha sido muy buena, y yo creo que los campos en general tienen que estar muy satisfechos de esto, de que hayamos tenido tantos visitantes y volver a ver a nuestros clientes, esos clientes que nos veíamos hace 2 años, que hemos estado, es como volver a ver, reencontrarte con la familia. Ellos están muy contentos de estar aquí, nosotros estamos contentos de verles aquí, y bueno, esa sensación de volver a poder hacer una vida cotidiana, tanto ellos como nosotros, es lo que nosotros valoramos, de verdad que sí. Bueno, Ana, ¿y qué esperáis del 2022? Bueno, pues del 2022 esperamos volver a retomar nuestra vida, que los clientes puedan libremente venir cuando quieran, sin restricciones alguna, que el cliente pueda seguir disfrutando de nuestras instalaciones, a los que invito, de verdad, que vengan a visitarnos. Estamos aquí haciendo mejoras continuas. De hecho, para la próxima temporada hemos cambiado nuestro intervalo de salidas. En lugar de 8 minutos vamos a pasar a 10 minutos. Tendremos menos jugadores, pero con más calidad. Y bueno, yo siempre lo digo, Golf Flash Américas se caracteriza por dar calidad al cliente, más que cantidad, calidad, que el cliente venga y se sienta a gusto, y apostamos por esto. Yo creo que los clientes también lo van a agradecer, y bueno, y mantener las instalaciones en óptimas condiciones, que ellos es por lo que vienen y por lo que repiten y por lo que están aquí. Mira, de cara al verano 2022 tenemos ya cerradas fechas para torneos. Y bueno, yo estoy segura que los residentes van a estar encantados de poder disfrutar de nuevo de esos torneos que tantos años, que tantas veces nos han dado alegría. Volvemos a contar con el torneo Villa Cortés, que la verdad es que ha sido muy fiel durante muchos años. No hemos cerrado el calendario, pero estamos en ello, y seguro que alguna fecha más saldrá. Tenemos el torneo Rolex, que también es un torneo, un circuito muy importante, y seguimos trabajando. Por algo será que cuando se hace un torneo aquí en Golf Flash América, se cierran las inscripciones. No hay hueco nunca y todos queremos venir a jugarlo, ¿verdad? Nosotros encantados, que vengan. Serán siempre bienvenidos. La verdad es que una cosa es verlo por las imágenes y otra cosa es vivirlo. Siempre lo digo en todas las entrevistas que hago, pero con Golf Flash Américas pasa exactamente igual. O sea, esto es imposible. Si no vienes aquí, lo vives, lo respiras y sientes el trato personal, el trato casi familiar que te dan todo el staff de aquí del campo, eso hay que vivirlo, hay que venir. Sí, de siempre hemos tenido esa cercanía con nuestros clientes, nos gusta que ellos se sientan a gusto y trabajamos para eso. Hay una parte que es que el campo esté en condiciones, que es por lo que trabajamos, y hay otra parte que ellos también agradecen, que es como sentirse en casa y bien atendidos, y es que realmente respetamos mucho al cliente y tenemos un buen feedback de ellos. Así que bueno, para nosotros esa es la satisfacción de trabajo bien hecho, es por lo que trabajamos. Pues Ana, muchísimas gracias por atender a Par 4 Media, y les invitamos a todos a que vengan a Golf Flash Américas porque hay que probarlo. Gracias a ti, y nada, seguimos disfrutando de este día maravilloso.